En el plano nacional, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovell, se presentó al Ministerio Público y denunció al director del periódico, José Rubén Zamora. Esto lo hago como mujer, no es una denuncia que haga como funcionaria pública. De hecho, lo estoy haciendo como Sandra Jovell, es una denuncia que estoy haciendo contra José Rubén Zamora con relación a tanta violencia que se da a través de los medios de comunicación que dirige. Creo que las mujeres no debemos de ser objeto de tanta misoginia por parte de los hombres y mucho menos por parte de medios escritos como los que he recibido con relación a este señor. Tengo 10 meses aproximadamente de estar recibiendo abusos psicológicos por parte de este señor. Creo que él ha sido lo suficientemente claro qué es lo que piensa de mí como mujer en los medios de comunicación. Y creo que es ahí donde se ha equivocado, porque si se refiere así a, como mujer, por mí, o sea, no sé qué es lo que pensará de toda la sociedad guatemalteca, de todas las mujeres guatemaltecas que estamos queriendo hacer algo por Guatemala. Uno de los grandes delitos que está cometiendo es violencia psicológica contra la mujer. Si bien es cierto, Guatemala ha sido una sociedad machista eminentemente, creo que estos cambios tienen que empezar a darse. Para mí ha sido muy complicado porque hasta a veces salir a la calle me da miedo pensar que alguien me puede insultar de la manera en que lo hace este señor. Y aunque usted se ría, es cierto, de verdad, ha sido bien complicado para mí, no crea, son 10 meses que se vive con ese temor. Ustedes lo ven y para ustedes tal vez es muy fácil solamente leerlo, pero cuando no son ustedes los que lo están insultando de esa manera. O sea, no es fácil como mujer llegar a posiciones altas y después, porque no les caigo bien, sí, está bien. O sea, yo no les puedo caer bien a muchas personas, pero eso no significa que por eso tengan que insultarme a mí como mujer.